Buenas, compañeros. Vamos a ver, hoy fin de semana, pues que tengo un ratito aquí tranquilo, estaba leyendo mensajes, contestando mensajes, y he aprovechado para anotarme tres preguntas que me hacéis, y hoy que estamos más tranquilos, pues vamos a leer estas tres preguntas y hacer un vídeo. Son preguntas que me resulta más difícil, son anécdotas o cosas, vivencias nuestras de la tienda, y me resulta bastante más complicado en unas líneas contestarlas, ¿vale? ¿Cómo lo he hecho? Pues en vez de apuntar todo el mensaje o leer todo el mensaje, he apuntado directamente la pregunta y voy a pasar a contestar estas preguntas y así puedo contestarlas mucho, mucho mejor, ¿vale? Son las tres que me han parecido más curiosas y nada, vamos a pasar a ello. La primera pregunta que me hacen es lo más raro que os han traído para reparar. Vale, pues lo más raro que me han traído para reparar, pues yo aquí, donde estoy ahora, en la tienda de informática, en el servicio técnico, llevo como 16 años. Dedicado a la informática llevaré como 26, 27, antes venía de un servicio técnico totalmente distinto, en un servicio de informática totalmente distinto, ya lo he comentado alguna vez, en una empresa de alimentación, pero en estos 16 años pues ha habido tiempo de que nos traigan de todo, o sea, tanto ordenadores como tablets, como móviles llegamos a reparar, pero ahora mismo no reparamos móviles, de lo que es hardware de móviles no reparamos, pero también nos han traído cosas que no tienen nada que ver con la informática, nada que ver con nuestro trabajo, nada que ver con la tecnología o la tecnología así como la vemos nosotros. Voy a contar tres casos de cosas que me han traído que ahora mismo así se me pasan por la cabeza. Vino, la primera es un señor mayor que viene y entra a la tienda y llevaba una tostadora debajo del brazo. La deja ahí en el mostrador, encima del mostrador, y nos dice, buenas, es que esta tostadora ha dejado de calentar, no calienta. Y le decimos, bueno, es que nosotros no reparamos tostadoras, esto es un servicio técnico de informática, ordenadores, portátiles, pero lo que es tostadoras nosotros no reparamos. Y dice, bueno, es que tengo un amigo, yo digo, en ese sector también hay amigos que se dedican a reparar, que me dice que es muy fácil, que solo es cambiar una resistencia. Le comento, bueno, lo desconozco, puede ser que solo sea cambiar, pero es que nosotros no lo hacemos, ni tenemos la resistencia, ni tenemos los conocimientos, y no queremos meternos en reparar este tipo de cosas. Le di la dirección de un servicio técnico que se encargaban de esto, que aparte tenemos muy, muy cerquita de la tienda. El señor muy contento de que le hubiera ayudado a llevar la tostadora a un servicio técnico, ya no sé más, no sé si se lo repararon o no, pero sí me dio mucha gracia porque me miraba como diciendo, bueno, si sabéis reparar un ordenador, ¿no vais a saber reparar un simple tostador? Pues no. Este es uno de los casos. Luego otro caso, vino un matrimonio que viene con el PC, con la torre, esta vez sí era una torre, no la deja encima del mostrador, y comenta que su hijo había estado en la tienda unos meses atrás, que se había ido a estudiar fuera y le habíamos montado un ordenador para llevarse a estudiar fuera. Y había dejado el viejo en su casa y estaba allí muerto de la risa y habían decidido lo poco que hacían ellos, que es navegar, páginas web, diarios y poco más, correo electrónico, que para ellos, aunque este se había quedado un poco anticuado, pues le servía. Pero no sabían cómo conectarlo, no sabían nada y que lo revisáramos y que se lo pusiéramos un poco al día y que le explicaron cómo conectarlo porque no sabían. Que les hacía falta aparte un monitor, porque el monitor sí se lo había llevado su hijo, un monitor y ponerlo un poco al día para que ellos pudieran trabajar. Claro, cuando nosotros lo vemos, le digo, pero si esto es la torre vacía, no hay placa, no hay nada. Claro, nosotros esos son clientes habituales, su hijo es cliente habitual, miramos en la ficha. Y el hijo no le habíamos montado un PC nuevo, sino que habíamos hecho una actualización sobre este. Habíamos aprovechado la placa y habíamos aprovechado una serie de piezas. En la factura del cliente, pues había una fuente de alimentación más potente que la que tenía, entonces la fuente de la caja sí la tenía. Había una gráfica más potente para poder jugar seguramente y había un SSD más grande, entonces quedaría el SSD porque el disco no lo tenía ni ningún SSD. Entonces lo que hicimos es sacarle la placa a este, sacarle la memoria a este y montar sobre este un equipo nuevo con una actualización. Claro, se llevó el equipo ese, dejó el viejo ahí y sus padres pues pensaban, coño, para que esté aquí parado,
Me decía, entonces esto se puede tirar. Y dice, hombre, si lo queréis tirar, esto no va a funcionar. Entonces, no sé, se lo llevaron, no sé exactamente, pero se lo llevaron. Al final acabaron comprando uno de ocasión, que vendemos, ya sabéis que vendemos equipos de ocasión para que pudieran trabajar. Y ya está, pero sí, eso fue un caso curioso porque se quedaron con eso, ¿cómo? Porque ellos vieron que su hijo se llevaba uno totalmente nuevo porque la fuera, la carcasa era totalmente nueva. Vale, y por último, un tercer caso, esto fue en un desplazamiento. Nosotros también hacemos desplazamientos a casas, a comercios, y me llama una clienta y me comenta, nos pregunta por las tarifas. Yo le digo que la primera hora más el desplazamiento, cuando vamos, la primera hora la cobramos sí o sí, porque ya nos tenemos que desplazar, muchas veces coger coche y tal, y vamos al cliente, pues es X, que incluye la primera hora y el desplazamiento. Luego, si ya estamos más, fraccionamos en media hora y lo que sea. Voy a su casa, dice que sí, que perfecto, voy a su casa, le reparo el ordenador. Perfecto, estaba funcionando y tardé aproximadamente como 40 minutos y me comenta que le faltan unos 20 minutos, que claro, que entiende que le tengo que cobrar la hora, pero que si tiene otra cosa para mí, pues que yo tengo que reparárselo en esos 20 minutos. Y le digo, claro, si quiere que le mire otro ordenador o tiene otra cosa, pues yo sin ningún problema lo miro. Me dice, no, es que la nevera me hace un ruido raro, ¿me lo puedes revisar? Y, hombre, si tienes algún ordenador, pero neveras... Y dice, bueno, pues entonces no tengo nada, pues pierdo 20 minutos. Y dice, bueno, pues pierde 20 minutos, pero yo la nevera no la miramos, ¿vale? Estos son los tres casos más así raros que hemos podido hacer, ¿vale? La siguiente pregunta que me hacen es, ¿qué pasa si se rompe algo en el servicio técnico? ¿Lo cubre un seguro? No, a ver, si hay un accidente, o sea, si se rompe algo por un accidente, porque hay una gotera que moja algo, porque hay un apagón que rompe algo, todo eso lo cubre un seguro, lógicamente. Pero si es una negligencia del técnico, si el técnico rompe algo, pues no está muy clara la pregunta. Nosotros nos hacemos cargo y lo pagamos. Bueno, fue así, ya lo conté una vez en un vídeo, un chico de prácticas que estaba reparando un portátil prácticamente nuevo de un cliente, que era actualizar, simplemente actualizar y poner a punto. Compró este portátil, era actualizar y poner a punto. Pues resulta que por una negligencia le dijo, espera un momento, ahora sigo, me llaman por teléfono, y lo apagó actualizándolo a BIOS y se cargó la placa en ese momento que estaba haciendo una actualización y no hubo manera de recuperarlo. Y le compramos otro a un cliente, le pagamos uno nuevo a un cliente. O sea, si nosotros rompemos algo por una negligencia, en este caso era el de prácticas, pero yo era responsable de él. Yo le dije, no toques nada, ahora vengo, y él lo tocó y se adelantó y rompió el portátil, y eso nos costó un portátil, pero este chico no es es el chico de prácticas, y eso fue una negligencia nuestra, y por lo tanto nos tocó comprarle un portátil nuevo a nuestro cliente, y eso afortunadamente no hay muchas... No hay muchos fallos de estos nuestros, pero cuando ha habido, pues hemos respondido y hemos pagado algo nuevo, una pieza nueva, una pantalla nueva, quitando una pantalla alguna vez de un portátil, ya está, pam, y se rompe algo, pues nos toca, se rompe un marco, pues nos toca poner un marco nuevo. Eso va incluido muchas veces cuando dicen, pero qué caro cuando desmonto un portátil, yo puedo romper un marco, he desmontado muchos, pero a veces reparando puedes romper algo. Y eso tengo que mirarlo en el precio, que el riesgo ocurre, y si fallo, no es como, pues se ha roto, toma. No, se ha roto, toma, no, se ha roto, te compro uno nuevo. Eso es nuestra filosofía en los servicios técnicos, y creo que es la filosofía que tiene que ser. Si lo rompo yo, a veces me planteo decir que no a muchos servicios técnicos, porque hay un portátil que funciona, pero funciona hasta cogido con pinzas, se deshace la carcasa cuando... Y digo, es que, se lo digo, mira, yo voy a grabar la reparación, porque este portátil se puede romper y yo no me quiero hacer cargo. Yo, si quiere, me firma como que yo no me hago responsable, porque el estado ya de lo que me traen es tan lamentable que se ve que en cualquier cosa que le haga funciona por los pelos. Pero como norma general, si es un equipo que está bien y lo rompemos nosotros, pues nosotros nos tenemos que hacer cargo, como es totalmente normal, ¿vale? A ver, y aquí me dicen, en el canal se ven ordenadores muy sucios. ¿Qué es lo más asqueroso que has visto en un ordenador? Bueno, en esto no tengo dudas, o sea, me marcó muchísimo y no tengo dudas.
He visto, bueno, ya lo habéis visto en nuestro, mucho polvo, he llegado a ver bichos, gusanos, insectos, cucarachas, he llegado a de todo. Pero lo más que digo, se me quedó fue el esqueleto de un ratoncito dentro de un ordenador enganchado al cable de alimentación. Eso, nosotros trabajábamos con uno, con unos sitios de verano que estaban en el campo, unos agroturismos y uno, y unas zonas rurales de una que había barras y tal, tipo agroturismos. Y nada, esto hay un momento que tienen unos ordenadores de reserva para los puntos de venta, y cuando fallaba uno, a veces no nos llamaban enseguida, hacían un cambio, y durante los últimos días, nosotros, bueno, ellos les falló un ordenador, hicieron el cambio y lo dejaron ahí almacenado. Y muchas veces estos no los mirábamos hasta al año siguiente, antes de empezar la temporada, hacer una revisión general de todos los equipos, de todos los que fallaban. Y hacíamos, estábamos prácticamente, si tenían 20 ordenadores, pues revisábamos 20 ordenadores. Los que no funcionaban y los que funcionaban, pues les hacíamos un mantenimiento para que empezara la temporada al 100%. Pues había uno que dice, este qué hace, este no hace nada. Lo conectabas, pa, 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 totalmente. Y dice, esto seguramente será o la fuente o la placa, vamos a verlo. Y lo abrí. Y fue cuando me encontré un esqueleto, era pequeñito, una cosita así, un esqueleto, pero con todo, con el rabito, con esqueleto ya, de se ve que entró, no supo salir, le metió un bocado al cable de alimentación y ¡pam! Y se quedó allí, se quedó enganchado, tenía el cable mordido incluso, asqueroso, pero asqueroso, aparte de mucho polvo, de mucho, como muchos ordenadores, pero aparte el ratoncito enganchado. Eran unos ordenadores de estos tipo Vagabond, tipo pequeño, tipo como con TPV, con pantalla táctil, tipo TPVs. Y la verdad es que yo creo que es lo más asqueroso que he visto, ver esto, porque se sumaba toda la suciedad que podía llevar un ordenador, más el esqueleto este enganchado, que la verdad es que me resultó súper desagradable, porque aparte, yo claro, lógicamente me puse un guante y lo intenté quitar todo, pero lo apretaba y se deshacía, o sea, era algo realmente asqueroso. Y nada, esto han sido vuestras tres preguntas. Os animo, si alguna vez alguno, lo iré contestando cuando pueda, y a veces pues estoy semanas o meses sin poder contestar, pero a medida que sea posible, si me vais mandando preguntas o me vais mandando cosas, pues os iré contestando. Y nada, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, dale like, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo.